Y atención, porque si tenés entre 16 y 35 años y estás buscando qué carrera estudiar o, por ejemplo, también qué trabajo obtener, llegó a Buenos Aires la Expo Joven Digital bajo el lema Potencia tu Futuro. Vamos a saludar a Javier Karawicki de Nahuayam, que es la empresa que está llevando adelante este proyecto. Javier, te saludamos, Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel, Amanda? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa a ustedes. Por favor, muchas gracias a vos. Bueno, empezó ayer, ¿no? La Expo, ¿cómo está yendo? Exactamente, comenzó ayer, hoy continúa y finaliza mañana, así que son tres días bien, bastante intensos con ya mucha gente inscripta, mucha gente también en los distintos talleres, tanto de empleabilidad como buscando empresas o trabajo justamente, escuchando muchas charlas, jugando un poco a Nahuayam, que es justamente nuestro videojuego para detectar el perfil conductual de los que estén jugando y poder conectarlos con las empresas. Así que la verdad que muy entusiasmados con este casi ya segundo día concluido. Y bueno, lógicamente tratando de colaborar desde nuestro lugar con los jóvenes para que puedan acceder a un empleo. Y Javier, contanos un poquito más cómo es el juego que mencionabas recientemente, porque suena bastante interesante. La verdad que sí, Amanda. La verdad que Nahuayam es un videojuego, es una aplicación mobile que está preparada para cualquier dispositivo móvil, que con tan solo descargarlo y jugar simplemente 15 minutos a una aventura súper desafiante, nos permite justamente poder obtener el perfil conductual, o sea, todo lo que está relacionado con las competencias, las habilidades de las personas, justamente todo lo que son las soft skills, las famosas soft skills, uh-huh. Y de esta manera, justamente a través de un videojuego, poder tener esta evaluación. Y en este caso, para la feria, lo que termina haciendo, un poco gestionado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es justamente poder darle a las empresas, a las más de 160 empresas que ya están buscando trabajo, poder facilitarles, en definitiva, el perfil conductual de todas las personas para que, en definitiva, los procesos de búsqueda sean un poco más ágiles. Así que, sí, la verdad, Amanda, es algo muy, muy diferente, ¿no? Jugar un videojuego para obtener su perfil conductual, claro, veníamos sí. de varios test históricos, así que sí, esto es una innovación bastante interesante y es una de las novedades, de hecho, de la Expo para este año. Qué bueno. Javier, ¿y el que todavía no se inscribió tiene la posibilidad de hacerlo todavía? Sí, por supuesto, bien. Tiene la posibilidad de inscribirse, ir a la feria, que hay un montón de empresas, de poder acceder a distintas charlas. De hecho, nosotros desde Nahuayam también estamos dando distintas charlas referente obviamente al tema nuestro que nos compete, que es el tema de recursos uh-huh. humanos y los jóvenes y el empleo. Y bueno, hay muchísimos puestos de trabajo, muchas empresas ofreciendo muchos empleos y más las charlas y más esto, ¿no? Poder también tener el perfil conductual. Que de hecho, Amanda y Nahuel, un dato no menor, uh-huh. es que todas las personas, todos los jóvenes que están jugando a Nahuayam, no solamente, por supuesto, los conecta de manera más dinámica con las empresas que hoy están buscando trabajo, que están justamente buscando el talento en la feria, sino que también se lleva una devolución de su perfil conductual. O sea, que juegan estos 15 minutos a esta aventura, a este videojuego que está muy bueno, y automáticamente reciben una devolución de su perfil conductual como una herramienta de autoconocimiento, donde tienen justamente sus fortalezas, áreas de oportunidad, en qué tipo de empleo se sentirían. Ahí se cortó justito, estábamos con Javier Krawicki de la Expo Joven Digital. La devolución. Ahí está, perfecto. Javier, se había cortado recién, pero nos quedó claro el concepto y la invitación, ¿eh? Todavía tienen tiempo para poder participar de la Expo Joven Digital. Te agradecemos mucho por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y bueno, y a todos a inscribirse, que la verdad que está bastante interesante y todavía queda un día. Vamos todavía, muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba Javier Krawicki de la Expo Joven Digital. Así que todavía tenemos posibilidad para inscribirnos, ver la posibilidad de qué carrera estudiar, qué carrera seguir en este momento digital o también opciones laborales en este momento que se necesita mucho.